¡Cacerolean! ¡Cacerolean! ¡Se van a... Y anoche organizaron ese cacerolazo, que risueñamente decían que era para que se bajen el sueldo los políticos. Ahora, qué llamativo. No pidieron para que los empresarios no despidan gente. No pidieron para que los empresarios pongan un poco de la que han acumulado durante estos años. Nos lleva el desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Bienvenidos a una nueva edición de Alta Data, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Seguimos desde casa, en cuarentenando. Claro, está cómo se está comportando el empresariado argentino, el poder económico en nuestro país en medio de la pandemia. Mal, está despidiendo gente, quiere bajar sueldos y empieza a mover el avispero político para tratar de desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández. El poder económico dejó la Casa Rosada el 10 de diciembre del 2019, pero sigue en su lugar, en su statu quo. Allí está el poder instalado. Solamente deshabitaron la Casa de Gobierno. Ahora, en plena pandemia, se ve cómo actúa ese poder económico. Te esconden los alcoholes en gel. ¿Y qué más hacen? Despiden gente, despiden trabajadores. Estamos hablando de las personas más ricas del país, de las potencias económicas en Argentina. También bajan los sueldos y tratan de mover el avispero político con cacerolazos conducidos y dirigidos por los que ayer estaban en Casa de Gobierno. Esto termina. Sí, puede durar 2 meses, puede durar 3 meses, pero termina. Entonces, nada, a no desanimarse y también que no nos engañen y que no nos terminen bajando los sueldos. Digo, no, ya bastante nos bajaron los sueldos los últimos 4 años, obvio. como para que ahora nos bajen los sueldos de los trabajadores, porque eso es lo que están queriendo los tipos, ¿no? Uh-huh. Que la pandemia la paguemos nosotros. Se habló mucho en estos días sobre los 1.450 despidos en Techín. El emporio de Paulo Roca, el hombre más rico del país, con 8.000 millones de dólares en su haber. Nos cuenta un trabajador de una de las empresas de Paulo Roca, que se llama Tenariz. Habló con Gino Biglianco de El Destape, nuestro periodista que se encuentra en su casa, trabajando desde casa en esta cuarentena, y recogió un testimonio tremendo sobre la realidad de los trabajadores de ese grupo. Luego de despedir a 1.500 trabajadores que tenían la planta Techín Construcciones, Paulo Roca, el multimillonario más grande de la Argentina, decidió recortar en un 40% el sueldo de los empleados que trabajan en la planta Tenaris Siat de Valentín Alsina. ¿Cómo lo hizo? Bueno, les recortó el bono por productividad que tenían dentro del salario y que se cobra en la Argentina desde hace décadas. Los trabajadores no pueden ir a sus puestos debido a la cuarentena obligatoria. Esta excusa fue utilizada por Roca para recortar el pago de salarios. En total son 250 trabajadores afectados, la mayoría de ellos pertenecen a la Unión Obrera Metalúrgica. Hablamos con el delegado de la planta, que nos contó cuáles son los principales problemas que afrontan y cómo va a ser el reclamo a futuro. La situación al día de hoy es que la empresa produjo una rebaja de salario sacándonos un ítem que es el premio producción, un ítem que es histórico porque se viene pagando hace 50 años o más, y la empresa lo sacó de golpe y porrazo. Nosotros entendemos que, aprovechando esta situación de cuarentena y pandemia,
Nosotros estamos todos en cuarentena en este momento. La empresa aduce que se estuvo dialogando y que no llegamos a ningún acuerdo, pero nosotros nunca nos cerramos a seguir el diálogo. Lo que sí creemos es que hay que hacer un acuerdo que no le produzca al trabajador una pérdida de salario. Por eso no se llegó a ningún acuerdo de parte nuestra, pero no es que nos hemos negado al diálogo. Y bueno, esa es la situación en la planta. Estamos esperando que se hagan las denuncias en el Ministerio de Trabajo. De la seccional nos dicen que están en la espera de que se normalice todo esto para realizar las denuncias. Así que bueno, esa es la situación. Lo que nos llama la atención es que, por ejemplo, por lo que le vemos en los medios, que el Ministerio de Trabajo, en el caso de los 1.450 despidos de los trabajadores de Techín Construcciones, sacó una conciliación obligatoria. Así que creo que sería importante también que el Ministerio actúe en el caso de lo que está pasando en la planta de Tenaris en Valentín Alsina. No solo Paolo Roca, también Nicky Caputo. ¿Te suena, no? Nicky Caputo, el mejor amigo de Macri. Nicolás Caputo, que una de sus empresas también está despidiendo trabajadores. Como vemos ahí, se trata de la empresa Mirgor, que es de Nicky Caputo, que despidió a 740 trabajadores de su planta en Tierra del Fuego. Pero el gobierno de Alberto Fernández, alertado por esta situación, luego de los mensajes públicos que fue dando el presidente, que los llamó miserables, dijo, bueno, les pongo un decreto, por 60 días se prohíben los despidos en nuestro país. Estamos viendo ahí el decreto, se prohíben los despidos sin justa causa y por las causales de falta, disminución de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días contados a partir del día de la fecha, o sea, del 1 de abril hasta el 1 de junio, pasados los 2 meses, quedarán prohibidos los despidos. Esto ya salió en el boletín oficial. Esto sucede en medio de esta falsa dicotomía entre salud y economía. Así aprieta el poder económico para que se termine la cuarentena, te lo contábamos la semana pasada. ¿Y quién está atrás de todo esto para tratar de sacar alguna tajada política? Mirá, ahí estamos viendo. ¿Vos creías que Marquitos Peña estaba haciendo cuarentena? No, ya se reunió con Mauricio Macri y está detrás de este agite político, esos cacerolazos que vos escuchás a la noche, después de los aplausos a los médicos y a los políticos, pasa esto. Están agitando a la sociedad, denuncia Rial, este es el instructivo que es funcionario, le mandó a sus seguidores a través de una agrupación. Primero el cacerolazo y miren lo que sigue. Hay gente peor que el coronavirus. Ahí estamos viendo el mensaje de WhatsApp, ¿eh? Estamos viendo cómo se convoca a todos y que está firmado por banquemos.com. Bien, ¿qué es banquemos.com? Esto, mirá. Esta es la página oficial que dice Ciudadanos comprometidos con Juntos por el Cambio, claro que sí, atrás está el macrismo de este agite político para sacar alguna tajada, pero esta maniobra de Marcos Peña genera una interna dentro del macrismo. ¿Por qué? Porque está Rodríguez Larreta trabajando en equipo, codo a codo, junto a Alberto Fernández y Axel Kicillof. ¿Hay celos adentro de Cambiemos por el protagonismo de Larreta? ¿Se generó una interna con todo esto en Juntos por el Cambio? Estalló Cambiemos, el bloque de Juntos por el Cambio se está dividiendo, todavía no va a redundar en una disputa política para afuera, pero por ejemplo, te cuento un par de cosas. Se fueron todos los diputados de Carrió del chat de Juntos por el Cambio. Se fueron todos los diputados de Carrió del chat de Juntos por el Eso sí que Cambio. no la ¿Te tengo. parecerá una nimiedad, Luis? Yo te lo cuento, vos lo analizás. Estaban todos los diputados chateando para ver qué comunicado se sacaba en función de la rebaja de los sueldos y de repente salió un tuit de Mario Negri, el jefe del interbloque de Cambiemos, diciendo, contando la idea de elevarle la nota al presidente para que se rebajen los sueldos. Bueno, inmediatamente se armó un lío tremendo en ese chat. Empezaron a preguntar, ¿y esto qué? ¿Y esto quién lo firmó? ¿Y esto a quién lo aprobó? Nadie se hacía cargo. Mario Negri quiso explicar, bueno, muchachos, se había filtrado la información, quise tomar la iniciativa. Cuestión que se empezaron a ir todos los diputados. Una diputada del PRO, muy cercana a Marcos Peña, se fue sin antes decirle que estaba cansada de quedar enredada en las plumas de Mario Negri. Sí,
se metió Elisa Carrió dentro de la interna y ahí estamos viendo que hay tensión dentro de Juntos por el Cambio porque Carrió, claro, salió a respaldar a Rodríguez Larreta y se despegó de los caceroleros. La fundadora de la coalición cívica pidió acompañar de manera solidaria, colectiva y sin personalismo. Se ocurre luego de que un sector del macrismo fogoneara protestas contra el gobierno. Ahí estamos viendo el tuit de Carrió. Dice: hoy debemos acompañar de manera solidaria y colectiva y sin personalismos. Pretender sacar ventajas personales a costa de uno de los distritos que nos toca gobernar, se refiere a la ciudad de Buenos Aires, es inmoral y éticamente reprochable. Son tiempos de prudencia y no hay lugar para oportunistas. Mensaje directo para Marcos Peña. ¿Cómo se activó este dispositivo de Marcos Peña? Sucede en medio del protagonismo que toma Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien se está poniendo al hombro junto a Alberto Fernández y Axel Kicillof en los lugares más afectados por el coronavirus. Hablamos de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Empieza una carrera hacia el 2023 y el Marcos Peñismo lo quiere correr a Larreta. Estamos viendo ahí esta nota que dice: el fin de la tregua, cómo la interna entre Macri y Larreta activó el ala dura a impulsar los cacerolazos. Hay un hilo que une los despidos en Techín, Mirgor, el cacerolazo del lunes pasado. Un llamado a la desobediencia fiscal que circuló entre los celulares de un grupo de empresarios vinculados al gobierno anterior. El endurecimiento de los términos con los que algunos columnistas de medios mainstream evalúan la gestión de la pandemia. Un éxodo masivo en el grupo de WhatsApp del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y el regreso de Marcos Peña a la actividad después de un trimestre sabático en Sudáfrica. Al final de la grieta cayó en la grieta la foto de Alberto Fernández trabajando junto a Larreta y Kicillof, que llevó a Mauricio Macri a tomar la decisión de polarizar con el gobierno en un momento tan delicado. Uno de los sectores que más quejas despertaban en medio de este freno a la economía por el coronavirus eran las pymes. Ya hubo una respuesta del gobierno, te lo cuenta desde su casa Ezequiel Orlando. El gobierno nacional lanzó una batería de medidas para mitigar el impacto del coronavirus, principalmente en los más vulnerables. La política que más inyección monetaria va a generar es la que consiste en que los bancos le entreguen créditos blandos a las pymes para que puedan pagar los sueldos. Bueno, la realidad es que hay algunas de estas entidades bancarias que no están colaborando y se niegan a realizar estos préstamos a tasa de interés negativa, porque es 24% menos que la inflación, y muchas pymes están criticando esta medida. El Banco Central está en tema y va a tratar de reglamentar todo lo que queda de esta medida, en concreto las garantías para que todos los bancos privados puedan tener disponibles estos préstamos a tasa negativa para que las pymes paguen sueldo. Crecieron durante la cuarentena los femicidios, la violencia de género. Vamos a ver esta placa preocupante. Ahí estamos viendo 11 femicidios hubo en Argentina en 12 días de cuarentena. Así, diputadas de todo el arco político lanzaron esta campaña para luchar contra los femicidios durante la cuarentena. No estamos solas. El aislamiento social y preventivo nos ayuda a cuidarnos de la pandemia. Pero el encierro produce ámbitos con mayor violencia por razones de género. Estemos acompañadas y conectadas. Hablemos entre todas. Unidas podemos. Tendamos redes solidarias y sororas. Llama al 144 o escribí estos números que aparecen en la pantalla. Entre todas nos cuidamos. Nuestra compañera Malena, desde su casa, por supuesto, está todo el destape trabajando en plena cuarentena, nos cuenta de qué se trata esta campaña llamada Barbijos Rojos.
Según información del Observatorio Ahora que sí nos ven, cada 29 horas hay un femicidio en Argentina y en el 41% de los casos el agresor es su propia pareja. Por lo tanto, estas mujeres están pasando la cuarentena con su propio agresor. Por eso este lunes el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad hizo un anuncio muy importante para cuidar de estas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad total. La línea 144 brinda información especializada a mujeres en situación de violencia de género las 24 horas del día y los 365 días del año. Pero a partir de hoy, las personas que se encuentran en situación de violencia podrán acercarse a su farmacia más cercana o llamar a su farmacia de confianza para pedir un barbijo rojo. ¿Esto qué significa? Un pedido de ayuda. El personal va a comprender que se está pidiendo ayuda y se le van a tomar los datos personales. Inmediatamente se va a comunicar con la línea 144 para darle su ayuda. Así nos cuidamos entre todas. Bueno, las cifras del día por el COVID-19 son 903.796 contagiados, 45.352 muertos en todo el mundo. En Estados Unidos están los picos de contagiados, 199.426. Hay 4.369 muertos. En Italia hay 110.574 contagiados, 13.155 muertos. En España hay 102.136 contagiados, 9.053 muertos. En Argentina la situación es la siguiente, 1.054 contagiados y 28 muertos. Nos siguen llegando un montón de videos de esta sección que es la que más me gusta, la cuarentena entre todos. Contanos a través de nuestro canal de WhatsApp a este teléfono con un video horizontal en modo selfie, como máximo un minuto, contándonos cómo la estás pasando en esta cuarentena. Bien, mal, encerrado, ¿cómo la vamos a estar pasando? Acá, por ejemplo, desde Mar del Plata nos cuentan esto. Buenas noches, Alta Data, Jonathan, Oscar, de Mar del Plata. Un abrazo grande, siempre los veo. Acá estamos en cuarentena. Se extraña Navarro los domingos. Haciendo la cuarentena con mi familia. Tengo un pequeño comercio, lo tuve que cerrar. Y bueno, por fuerza mayor. Pero hay que hacer fuerza y esperar que todo este sacrificio que estamos haciendo nos hace mejores personas, mejores ciudadanos. Tenemos un presidente que se le hace sombrero al lado de Bolsonaro. De Piñera es un señor, los otros son una basura, no cuidan a su pueblo. Así que bueno, orgulloso de lo que estamos haciendo y espero que vea sus frutos en poco tiempo. Un abrazo, Jonathan, y aguante el destape. Y también se pasa en familia, acá vemos a una de ellas cumpliendo la cuarentena. Hola gente de Alta Data, hola Jonathan, estamos acá cumpliendo con la cuarentena, estudiando, trabajando y mirando Alta Data, así que bueno, les mandamos un saludo y ¡quédate en casa! Gracias a todos por acompañarnos día a día y pasar la cuarentena juntos. Nos mandan un montonazo de videos, los iremos pasando día a día hasta el final de la cuarentena. Tenemos más información, vamos con tres al toque, tres noticias que lees inmediatamente en el destapeweb.com. Vamos con la número 3. Ahí está, indignante, conductor del grupo Clarín en Córdoba y su apología de la dictadura militar en vivo. Miguel Mota conduce un famoso programa en Canal 12 y realizó declaraciones que fueron repudiables. Pero están sucediendo cosas que nadie las imaginaba porque el mundo está parado. Como no imaginaban los kirchneristas, nunca tenían que buscar a los militares. Lo tenían que fueron a buscar a los militares fue para sacar a Isabel. No sé si fueron los kirchneristas o Alberto Fernández, guarda. Bueno, no importa, no la decisión tomada está. Sí. La decisión, porque, estuvo bien. Porque los necesitan. Estuvieron 13 años diciéndole a los chicos, a los más jóvenes, no le des pelota.
hasta el policía. No, a la autoridad no la reconozca. Y ahora necesitan de la autoridad, de la fuerza viva, para que el tema no se descontrole. Yo una vez la conté acá, la anécdota, no me acuerdo si alguno la escuchó. Primero de julio, ¿no? Primero de julio. Se me renueva, dijera la señora Legrand. Sí. Bueno, yo iba, tenía 16 años, estaba en tercer año del liceo militar. Yo salía los viernes del liceo militar con mi uniforme de cadete. ¿Sí? Era el cadete del liceo militar. Bueno, lo que me puteaban en la calle. ¿Cómo me putean a mí? 16 años. Entonces, o 15 años. Entonces, si no me iban a buscar al liceo, no me acuerdo más de mi vida, tomaba en la puerta del liceo el colectivo 118, me llevaba hasta la terminal, en la terminal me subía a otro que se llamaba la COTAP y me llevaba a Tanti. Bueno, cuando yo llegaba a mi casa me sacaba la chaquetilla o antes en el colectivo o en la terminal. Y me sacaba la chaquetilla y más de un gallito, uno no tenía por viernes. Digo, pero ¿cómo puede ser? Año 74. Cuando ella determinó que había que aniquilar hasta exterminarla con un decreto a la subversión. Lo firmó la señora. Yo lo vi. Se lo cuento a los más jóvenes, a los más chicos. No, nadie me lo comentó. Yo lo viví en el año 76. Antes del 76, el año 75, yo estaba en cuarto año del liceo militar. Lo mismo que cuando me subí al 118 para ir a la terminal, me puteaban, me decían, miliquito, ¿cuándo van a venir los milicos? Esto no va más. La gente fue y golpeó los cuarteles, encabezados por los políticos, para que el país lo recupere a los militares. Esto no es los militares, que una camada de ellos hicieron un desastre, ahora, porque realmente se equivocaron y mal. Sí, hicieron un desastre. Pero una fuerza que todos los países la tienen. Pero esta fuerza. La fuerza armada. Pero este ejército de hoy. No puede renegar de eso. Ese ejército de hoy no tiene nada que ver con la gente. Entonces que la EBE se calle, que se deje de joder bastante ya. Lucro, jodio. La otra también. ¿Viste? Vamos con la número 2. El mega plan del gobierno para asistir a las empresas por la emergencia del coronavirus, luego de prohibir los despidos injustificados. Alberto Fernández creó el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción para paliar la situación económica de empleadores y empleados durante la crisis. La medida promulgada a través del DNU 332 propone beneficios para las empresas de acuerdo con la cantidad de empleados, como un pago compensatorio por los salarios y la reducción de las contribuciones patronales hasta en un 95%. Bueno, vamos con la número 1. Los bancos vuelven a abrir a partir del viernes, pero solo para jubilados y asignaciones universales por hijo. La medida no alcanza al público en general, que no podrá asistir a las entidades financieras. También tenemos comentarios de todos ustedes en nuestro canal de YouTube, en los programas de Alta Data. Uno de ellos es este que vemos acá. Pablo Romano nos dice: los que pertenecemos al grupo de riesgo conocemos la historia de Techín cuando el Menemato regaló Somisa, una empresa estatal. Es el momento de recuperarla. Si Pablo Roca insiste, propongo la expropiación, nacionalización de esa empresa y otras de intereses estratégicos para el país. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 18:30. Quédate en casa, sigamos. Ojalá que esto termine lo más pronto posible. Muchísimas gracias a todos por estar todos los días. Realmente está creciendo un montonazo la cantidad de gente que nos ve. Les queremos agradecer muchísimo, como siempre, por estar ahí. Nos vemos mañana. Chau. Hay gorilas que son gorilas. Tienen historia para ser gorilas. Por ejemplo, yo siempre lo voy a decir con todo el cariño que le tengo, pero tengo muchísimo respeto. Exacto. Federico Pinedo. Ahora, hay otros que no tienen esa historia, ni esa identidad, ni nada, que son aspiracionales. ¿Por qué aspiracionales? Porque identifican en el ideario al gorila como el tipo de clase alta, el tipo fino, el tipo que viene de familia, el tipo que viene de la aristocracia. Entonces, de repente adhieren a un partido o a una idea porque creen que de esa manera logran el estatus que tienen que tener. Esos son los monos, digo yo. Son aspiracionales. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video. Además, déjanos un comentario. Así este programa le llega a todo el mundo.